para evitar que se produjese, ¿no es cierto?, el ingreso de estas herejías que vamos a revisar hoy día, ¿no es cierto?, que trataban de alguna manera de agarrar un estatus inspirado, ¿ya? Entonces, eso es bien claro. Por lo tanto, no era una cosa, vuelvo a insistir, que estaban vueltos locos de qué libros eran o no. Estaba bien claro cuáles eran. El tema es que había que protegerlo de la abundante literatura apóstata que se dio tanto en el Antiguo y mayormente en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, el tema del canon bíblico en el Antiguo Testamento está bien, bien especificado, por lo tanto, no tenemos problemas al respecto. Y el mismo Nuevo Testamento confirma el canon del Antiguo Testamento con las cientos de citas que hay acerca de, y partiendo porque el mismo Señor Jesucristo los cita como tal, ¿ya? Como la Escritura. Bueno, todo lo que vimos, todo este material está en la página. Vamos a tener un capítulo aparte de este periodo de 400 años o 430 años, que es entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde no, Dios no habló por medio de profetas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque aquí están, se generaron mucha literatura que se llama los apócrifos y que después el catolicismo romano, para poder darle un grado de validez, colocó deutero canónico, es como de segundo orden, ¿ya? Bueno, y el Nuevo Testamento se divide en estos 27 libros que, como digo, siempre estuvieron escritos, además que la escritura del Nuevo Testamento se realiza en un periodo que para los fines históricos, como alguna vez también lo comentó Andrés, es un tiempo absolutamente insignificante. O sea, si nosotros contamos la ascensión del Señor Jesucristo, el año 33, y el cierre de la escritura es el año 100, tenemos 67 años apenas, en los cuales se desarrolló prácticamente en tiempo real toda la escritura. Las cartas de Pablo están escritas entre el 53, 57, otro el 60 y tanto. Entonces estamos hablando de que el proceso de escritura estaba bien determinado en un espacio de tiempo bastante corto. Lo que vuelvo a insistir, en términos historiográficos, eso es increíble, no lo tiene otro libro. Y recordar, ¿no es cierto?, los criterios que la iglesia primitiva, aquí me vuelvo a detener, porque esto quiero que lo dejemos bien claro, que quede bien claro en nosotros, que el periodo de la iglesia lo vamos a dividir primero en un periodo apostólico. Apostólico. Ese periodo va desde la ascensión de Jesucristo hasta la muerte del apóstol Juan. ¿Por qué es importante hacer esta separación y no incluir esto dentro de la iglesia primitiva? Porque el periodo apostólico significa justamente que al estar la presencia viva de los apóstoles es cuando Dios lleva toda su revelación neotestamentaria. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que hasta que el último de los apóstoles fallece y va a la presencia del Señor, el ministerio que ellos encabezaban nunca más volvió a estar presente y nunca más volverá a estar presente. No hay más apóstoles. El don de apóstol que ellos recibieron cesó con la muerte del apóstol Juan. Cuando nosotros observamos el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es lo que se llama también en teología escritura en tránsito. Vale decir que se está escribiendo y se está viviendo. Ya no es tan histórica, sino que se está escribiendo y se está viviendo. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, todavía estaba vivo gran parte de los personajes que aparecen en el libro de los Hechos. Entonces, ese proceso hace que aquí, primero que nada, había un llamado y una capacitación única y tenía que haber también una confirmación a través de justamente señales, porque no se olviden que las señales, en términos generales, son para los inconversos, no para los cristianos, ¿ya? Entonces, la confirmación de las señales estaban de la mano con la predicación del Evangelio. Pero una vez que ese Evangelio o que todo el Nuevo Testamento es escrito, esto, ¿no es cierto?, también se termina. Y en eso, nosotros tenemos que tener un criterio absoluto, porque si tenemos un criterio no absoluto,
perfectamente podríamos decir entonces que los que hoy día se están proclamando apóstoles y están reclamando la misma autoría o la misma autoridad apostólica de los doce, ¿no es cierto?, estarían hablando también de parte de Dios. Y eso no solamente es herético, sino que es absurdo. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas son importantes. Por eso hemos estudiado también el libro de Apocalipsis, cuando vemos el trono de Dios, hay 24 tronos, 12 para las 12 tribus y 12 para los 12 apóstoles. Entonces, estos personajes que se atribuyen eso, por supuesto que no solamente están mintiendo, sino que ya están llevando adelante una concepción herética. Esto es importante, hermanos, porque una de las preocupaciones más grandes que nosotros tenemos como iglesia, en términos generales, todos nosotros, debe ser lo que un poco les transmití el día domingo, el concepto de la definición. De la definición, ¿no es cierto? Y la concepción de una verdad absoluta. Si no hay una definición de una verdad absoluta, entonces nosotros perfectamente podemos caer en lo que hoy día mucho de la iglesia en términos generales ha caído, que es una conducta postmodernista, donde ninguna verdad es absoluta, sino que todo es relativo. Hoy día hay un movimiento gigantesco en Estados Unidos que se llama, ¿no es cierto?, la iglesia emergente, que rechaza todo lo histórico. Y de alguna manera ellos están haciendo sus propias preguntas, como por ejemplo, ¿realmente la Biblia es la palabra de Dios? Pero no así como lo que nosotros podríamos decir que es una buena pregunta y toda la demostración. Lo que pasa es que no aceptan la respuesta, porque la respuesta es absoluta. Entonces ellos divagan y eso ha dado, ¿no es cierto?, que en estas iglesias emergentes existan cultos donde se mezcla el Islam, se mezcla el catolicismo, el gnosticismo, una serie de otras cosas. Y es toda una dinámica que obviamente es herética. Que obviamente es herética. ¿Por qué? Porque inmediatamente se renuncia a la verdad absoluta. Y cuando se renuncia a la verdad absoluta, entonces estamos en tierra de nadie y en tierra de todos. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante. Por eso es que la afirmación que hace el apóstol Pablo en Gálatas, si podemos leer Gálatas, y esto tiene que ver con el tema del canon. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 10. Un pasaje que hemos leído muchas veces. Es un trozo bastante grande de la carta de los Gálatas. A los Gálatas, perdón. Pero tiene una reprimenda muy fuerte. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pausa. Entonces ahí tenemos claro, no es que haya otro, no hay otros evangelios, no hay otras formas de llegar a Dios, no hay otras manifestaciones, no hay otros escritos, no hay nada, hay un solo evangelio y ya fue dado. ¿Ya? Y ese evangelio parte con un llamado al arrepentimiento y todo esto, y opera de manera sobrenatural, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en la vida de aquellos que el Señor ha considerado de antes, pero por otro lado también nos dice que somos responsables de nuestras decisiones. Entonces ese paralelismo se encuentra ahí en lo sobrenatural, pero dice que no hay otro evangelio. Cuando a ti te dicen que la Biblia no es inerrante, ya estamos hablando de otro evangelio, porque la base del evangelio o de la palabra de Dios es su inerrancia. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan eso que vimos, la inerrancia? Entonces, todos estos movimientos postmodernistas lo que hacen es establecer una dinámica en lo que todo es cuestionable, pero no con el afán de encontrar la verdad, porque parten de la base que la verdad no existe, que la verdad siempre va a ser subjetiva, que va a depender de muchos factores partiendo por la propia persona. Entonces, eso está infestando el día de hoy el cristianismo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya, entonces está claro, el apóstol Pablo tiene una posición ortodoxa, ¿no es cierto? Absolutamente clara, definida, y además hay una reprimenda grande para una iglesia que ya estaba permitiendo entrar una doctrina torcida.
en el caso contextual del pasaje que estamos leyendo, ¿no es cierto?, correspondía a la el judaísmo tratando de entrar y agregar a la iglesia, ¿ya? Entonces, Pablo lo llama Gálatas estúpido. O sea, a mí por menos me han tratado de falto de amor. Entonces, por eso digo, si Jesús o Pablo el día de hoy aparecieran predicando, gran parte del mundo llamado evangélico no lo recibiría. No lo recibiría. Entonces dice, Gálatas estúpido. ¿Cómo es que empezaron con la gracia y ahora están en la carne? ¿Ya? Entonces, no es para tratar de estúpidas a las personas, pero estoy diciendo que el celo de Pablo es tan grande que lo lleva a ese desabrupto, si tú quieres. Pero está registrado en la Escritura. Está registrado en la Escritura. Entonces, la importancia del canon, por eso hacemos hincapié, no hay nueva revelación. Todo lo que tienda a ser... Yo siempre pregunto, estas personas que hablan de la nueva unción, de un nuevo mover, de un nuevo, ¿se aburrieron de Dios? ¿Que tienen que buscar algo nuevo? El Evangelio es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Es monótono. Te gusta porque es de manera sobrenatural. ¿Me entiendes? Pero no cambia. La base, ¿no es cierto?, o una de los pilares del Evangelio es que no cambia. Todo lo demás cambia. Imagínense los católicos hoy día, somos todos amiguis, ¿no es cierto? Los mormones hasta el año 50, los negros eran hijos del diablo. Hoy día hay mormones negros. Y porque los negros empezaron también a ganar plata. Entonces, todo ese tipo de modificaciones doctrinales, no estamos hablando de pequeñas modificaciones así, o sea, los latinos ni calificamos, o sea, ellos pensan, no sé de quién éramos hijos para ellos, pero hoy día, bueno, un chico como yo también anda como él, ¿dónde he visto eso? Hace 50 años o 30 años atrás en Iowa lo matan a peñascaso. Claro. Entonces, todo eso no pasa con la Escritura. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Y la forma de predicar, por supuesto que puede variar, pero yo no puedo armar una estrategia para, de alguna manera, amoldar el mensaje, cosa que no soy, porque lo que yo quiero es ver mucha gente llegando al Señor. Yo no quiero hacer un impedimento que la gente llegue al Señor, por lo tanto, yo no voy a hablar del infierno. No voy a hablar del infierno, no voy a hablar de arrepentimiento. Solamente voy a hablar una parte, que es la parte que a todos nos gusta. Dios te ama. Las cuatro leyes espirituales. Con eso se produjo un evangelismo explosivo, entre comillas evangelismo, porque probablemente gran porcentaje de esa gente nunca se convirtió porque su vida no experimentó ningún cambio. Primero, Dios te ama. Segundo, soy pecador. Pregúntale a cualquier persona en la calle, no cristiano, lo que sea, ¿tú eres pecador? ¿Crees que tú eres pecador? Te va a decir, sí. Sí. Tercero, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién va a decir quiero ir al infierno? Bueno, ya dan algunos tontos que creen que abajo en el infierno hay una mensa fiesta. Ya, pongamos. Pero una persona relativamente normal en su sano juicio y nada. Claro. Ahora, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Repetir conmigo esta oración. El problema no es de repetir una oración. El problema es de la información. Tú eres una persona perdida, no sé cómo lo digan, pero una persona perdida, en fin, todo lo que corresponde al Evangelio para que la persona realmente entienda lo que es el arrepentimiento. Entienda lo que es el arrepentimiento. Bueno, esas cuatro leyes espirituales se popularizaron, pero... Y eso es lo que provocó el gran, entre comillas, igle crecimiento de la década del 80 en los Estados Unidos. Ahora, la persona que las inventó yo creo que tenía la mejor intención, a lo mejor probablemente no lo sé, pero el tema es que es una estructura y una estrategia para que la gente diga sí. Sí, 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 sí. ¿Ya? Es como cuando uno le trataba de meter un producto a un doctor. Doctor, ¿usted ve un pediatra? ¿Usted ve niños con bronquitis? Sí. ¿Hay veces que los antibióticos que usan no le dan resultado? Sí. ¿Le gustaría tener un antibiótico y le diera resultado en todas las cosas? Sí, aquí está. Lógico, sí, 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 sí. Entonces, ese es el sistema. La famosa cadena de los sí, 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 sí. Si ya vais en el tercer sí, estáis listos. Después lo que le digáis es sí. Entonces, importante eso, la iglesia apostólica. Porque después empieza la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que fue
dirigida, guiada, iniciada y conservada por 200 años por los discípulos de los apóstoles. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que Juan, cuando muere, no llama a ninguno de sus discípulos y dice, ahora te paso el bastón a ti, tú eres el próximo apóstol. Ni estos tampoco, ninguno se nombraron apóstoles entre otros. ¿Ya? Por eso cuando alguien se te presente como el apóstol, arranca de ahí. Arranca de ahí. ¿Ya? Esto solamente es un dato que me gustó colocarlo, porque muchas veces se hace un escrutinio basado en el desconocimiento en relación a la capacidad histórica que tiene la Biblia. Pero, por ejemplo, las obras de Platón, de las cuales muchos reciben formación, ¿ya?, universitaria inclusive, se conservan solamente 7 copias, escritas alrededor de 400 años antes de Cristo, pero se conservan solamente 7 copias. El manuscrito más antiguo disponible fue entre los años 800 y 900 después de Cristo, más de 1200 años después de la redacción de los documentos originales. Entonces, frente a escrito entre el 60 y el 100, y si fuéramos más estrictos, entre el 63 y el 100, ¿no es cierto?, se han conservado más de 5700 copias. ¿Ya? Se conservan manuscritos del Nuevo Testamento de final del siglo III y comienzo del siglo IV, menos de 3 siglos después de la redacción de los originales. Eso es porque aparece el siglo III y no aparece el siglo II, porque el siglo II fue netamente un siglo de persecución, donde obviamente la Biblia no podía circular. Y además de eso, hay cientos de fragmentos aislados, porque ustedes y yo debemos entender que como no existía la imprenta, muchas veces lo que se hacía era se copiaban, ¿no es cierto?, trozos de escritura y se llevaban al lugar donde estaban, principalmente a nivel de lo que es la persecución en las catacumbas. ¿Ahí debería decir copiado? Sí, copiado. Sí, copiado, sí. Exactamente. Ya, entonces para tener una idea del peso histórico, en este caso del Nuevo Testamento. Ahora, también me gustaría incluir, cuando veamos al final de esto, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, porque eso es fantástico desde el punto de vista de lo que significa el que tú estés leyendo. Hasta antes de los rollos del Mar Muerto, la copia más antigua tenía 1000 años del Antiguo Testamento. Rollo del Mar Muerto tiene 2000 años, 1000 años más. 1000 años más. ¿Ya? Entonces, el canon del Nuevo Testamento, bueno, ahí hay algunas cosas que se produjeron en la iglesia primitiva en relación a ordenar cronológicamente los libros. Algunos dicen que primero es Marcos, después Mateo. Algunos hoy día incluso postulan que puede haber sido Efesios lo primero escrito en el año 60, ponte tú. Pero en términos generales, para la cronología y principalmente para el concepto doctrinal, es absolutamente irrelevante el orden propiamente tal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las 14 cartas de Pablo no son históricas. Las 14 cartas de Pablo son doctrinales. Entonces, no hay una necesidad de una cronicidad histórica al respecto. Y el libro de Hechos es un libro compactado. Por lo tanto, el libro de Hechos, donde tú lo pongas, tiene un principio y un fin propio. ¿Ya? Entonces, para que cuando pueda existir esa posibilidad, y de hecho existió, pero no tenía que ver con los libros, sino que con el orden cronológico en que iba a quedar compilados estos 27 libros. Ahora, el año 367 se reafirma, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Tenemos persecución y después el año 315 Constantino legaliza el cristianismo y se comienza otra vez a establecer el canon bíblico, pero no para agregar cosas, sino que para confirmar. Y el año 367 lo que hace es confirmar lo que estaba ya escrito, resguardado y ordenado, ¿no es cierto?, que había sido los siglos anteriores. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se hizo esto el 367 y los años anteriores? Porque cuando la Biblia sale a la luz, también sale a la luz las herejías. Y aquí puse yo algunas cosas que tienen que ver con las diferencias que pueden existir entre herejía, blasfemia y apostasía.
La herejía es torcer la verdad. ¿Ya? Torcer la verdad. Por ejemplo, la Biblia dice que es la única verdad. O Jesús dice, santifícalo en tu palabra, la palabra es verdad. Cuando torcemos la escritura, nosotros podemos decir, sabes que en realidad la Biblia es una verdad. Es una verdad. No es toda la verdad. La blasfemia normalmente la comete el inconverso, es el desprecio a la escritura. ¿Ya? Y la apostasía es cuando alguien entró en la iglesia, nunca se convirtió, pero parece que se convirtió, pero este apóstata abandona la verdad, esto es clave, y normalmente se vuelve a una herejía, ya sea que él inventa su propia secta o se asocia a algo ya existente. Entonces, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Primera carta de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ya. Entonces hace un análisis, ¿no es cierto?, en primer lugar, que dice que estamos en el último tiempo, que ha salido el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un espíritu que ha salido a lo largo de toda la historia y va a llegar un día en que ese espíritu se va a personificar en la figura del anticristo, pero el espíritu del anticristo está detrás de todas las herejías, las apostasías y de todo este tipo de cosas. Entonces dice, salieron de nosotros. Los apóstatas no salen de la iglesia, de la religión católica, no salen de los testigos de Jehová. Los apóstatas salen de la iglesia verdadera, porque apostar es apostatar, ¿no es cierto?, es negar la verdad. Negar la verdad. Los apóstatas normalmente no van a negar a Dios, no van a negar a Jesús, van a negar la verdad. ¿Me entiendes? No es posible que Dios sea así, yo no creo que sea así. Toda la apostasía normalmente lleva a la herejía, porque vuelvo a insistir, no es que el apóstata se haga ateo, el apóstata va a tender a torcer la escritura. Por ejemplo, si nosotros vemos cuáles son las grandes apostasías que han habido en este último tiempo, nosotros tenemos que hablar del movimiento carismático. El movimiento carismático es un movimiento apóstata. Gente de las iglesias salió, ¿no es cierto?, e hizo una caricatura, por así decirlo, de lo que es la obra del Espíritu Santo y comenzó a vivir única y exclusivamente su espiritualidad desde una óptica de las experiencias. Obviamente experiencias de carácter emocional, de éxtasis, en fin, todo ese tipo de cosas. Y son, ¿no es cierto?, originalmente la gran mayoría de los carismáticos salió de iglesias pentecostales. Los pentecostales, por supuesto, los pentecostales antiguos son iglesias cristianas, pero de esa rama del carismatismo, ¿no es cierto?, surgió todo esto hoy día que raya muchas veces en lo bizarro, en lo vergonzoso, que se produce a todo nivel, se produce a todo nivel. Entonces, la experiencia es la base, no la verdad de la Biblia, sino que la experiencia, vale decir, si tú sientes a Dios de esta manera, esa es tu verdad. Entonces, yo siento a Dios de mi manera. Contaba un hermano en la mañana que en una iglesia, ¿no es cierto?, había un joven que estuvo todo el rato como trotando en su lugar, en una intensidad pareja durante todo el culto, y movía la cabeza, ¿no es cierto?, y balbuceaba cosas. Y la gente atribuía que esa persona estaba tomada por el Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque era su experiencia espiritual. ¿Quién puede entrar en la experiencia personal de ese tipo? ¿Me entiende? Entonces, cosas como esa. Y como da para todo, entonces si unos quieren saltar, otros quieren bailar, otros quieren llorar, otros quieren revolverse, en fin, otros quieren gritar, en fin, lo que sea, todo es aceptable, porque son las experiencias, ¿ya? Estoy hablando quizás de una situación extrema,
y no tanto, y ni tanto tampoco, pero no hay un cuestionamiento doctrinal al respecto. Es más, desprecian cualquier concepto doctrinal. Lo consideran divisivo, lo consideran falto de amor y lo consideran, lo que es peor todavía, no moderno. No moderno, por eso se habla de la nueva unción. Siempre ustedes van a escuchar a estos movimientos asociados al concepto de unción nueva, nuevo movimiento, nuevo esto, nuevo. ¿Ya? Si es nuevo, desde el punto de vista de la verdad, no es verdad. Pues la verdad es una sola. ¿Ya? Puede ser nuevo, no sé, otras cosas, pero el concepto está ahí. Entonces, esa apostasía da lugar a una herejía. ¿Ya? Y esa es justamente lo que dice aquí, salieron de nosotros, pero no de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, permanecerían con nosotros. No es que se cambiaron de iglesia cristiana, sino que se fueron justamente a una corriente netamente apóstata. Netamente hereje. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, lo que es, ya estamos todos vacunados contra eso, no sé, pero vemos al, no sé, al Jesús Adrián Romero hablando, sí, mira, el Islam es otro camino, el otro, entonces, eso es apostasía, que lleva a una herejía, porque no hay más camino. Jesús es el único camino y todo lo demás, si Jesús es el único camino y es absoluto, todo lo demás es mentira. Si Jesús es el único camino de Dios, todos los otros demás caminos son del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso qué suena? Brutal, no vende, no es amigable. El apóstol Pablo dice, mi interés no es quedar bien con las personas. A nadie le gusta ser repudiado, odiado. Pero por causa del Evangelio va a ocurrir eso. Y sí, la verdad es divisiva. La verdad es divisiva. Nosotros no debemos ser contenciosos, pero por el solo hecho de establecernos y definirnos en la verdad, ¿no es cierto?, va a significar que eso va a traer conflicto. Entonces, por eso el tema del canon es tan importante, porque no hay más revelación fuera de los 66 libros que tiene la Biblia. No hay más revelación. Dios ya no habló más desde el punto de vista de doctrina. Dios hoy día, por medio de su palabra, nos habla, nos transforma, ¿no es cierto?, nos guía todo lo que necesitamos. Ahí está todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice. Entonces, este concepto es importante. Y entiendan siempre que los apóstatas y los herejes, los apóstatas que se transforman en hereje, ¿no es cierto?, no salen del hinduismo. Eso es de por sí, ¿no es cierto?, no es una blasfemia, es una falsa doctrina. La herejía siempre se parece a la verdad. ¿Por qué? Porque ha salido de ahí y toma parte de esa verdad, pero la tuerce. ¿Ya? El apóstata sería un hereje y un blasfemo, todo junto. Claro, lo que pasa es que la expresión blasfemia es un desprecio abierto por la verdad, que es normalmente, ¿no es cierto?, lo que en inconverso, esa cuestión le escribe un hombre, aquí me voy a meter a mí la Biblia, esa cuestión. ¿Me entiendes? Es como una cosa, o sea, un blasfemo se puede convertir, pero un apóstata ya selló su destino. Cuando ya el apóstata sella su destino es porque está involucrado directamente en una herejía y normalmente las personas apóstatas, herejes, ¿no es cierto?, cuando tú vas a corregirlos, la reacción de ellos nunca va a ser una reacción, ahí tú ves dureza. No ves y dices, chuta, en realidad yo pensé, yo creí, ¿no? Voy a verlo, estudiémoslo. Si es eso, hay esperanza. Pero cuando está el concepto sellado ya, hay un cierre sin vuelta atrás. Por eso dice, no permanecieron con nosotros. No con nosotros en términos de una iglesia en particular, sino que en la verdad, de la única verdad, de la única iglesia universal. Algunas de las herejías más grandes que se produjeron desde temprano en el cristianismo, imagínense, todavía vivía el apóstol Juan, y nosotros nos encontramos en este concepto del dualismo. Todas estas cosas de alguna manera ratifican la palabra que dice no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las herejías actuales provienen de una raíz siempre antigua. Y en esto tiene que ver mucho la influencia que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos una influencia anglosajona, nosotros tenemos una influencia greco-latina, ¿no es cierto?, helénica.
Por lo tanto, mucho de lo, por eso es que el catolicismo prendió como pólvora acá, porque nosotros estábamos acostumbrados al concepto de las figuras, la idolatría y toda esta cosa. Entonces, entró como se prendió, ¿no es cierto?, sin mayores problemas. Ahora, el dualismo lo incorporó un griego llamado Marción. Recuerden ustedes que esta época que estamos hablando es la época del apogeo de la filosofía griega, ¿no es cierto? Las grandes escuelas platónicas, de Aristóteles, en fin, estaban en su esplendor. Por lo tanto, estas eran las cosas que esta gente se llamaba cristiana, por si acaso. Ellos se llamaban a sí mismos cristianos, no se llamaban filósofos. Y ellos estaban tratando de corromper la verdad con sus ideas basadas en este concepto filosófico. Entonces, Marción decía que habían dos dioses, un dios inferior que era el del Antiguo Testamento, que era el castigador, el que tenía las manos manchadas con sangre, y el dios grande o el nuevo dios, que es justamente la persona de Jesucristo, que era el dios amoroso. ¿Ya? Y una de las características de este Marción era el antisemitismo. De hecho, él, cuando formó su sectita, ¿no es cierto?, no aceptó más que 11 de los 66 libros, porque todos los otros tenían un corte netamente judío o para judío. Tenía que quedarse con algunos, porque todos tenían influencia judía. Entonces se quedó con solamente 11. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros en este dualismo el concepto de un dios, de un doble dios, que por un lado es muy malo, ¿no es cierto?, pero por otro lado tenemos la contraparte de Jesús. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es siempre. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de los atributos que vimos? Que Dios no cambiaba. Inmutabilidad. El montanismo. El montanismo, muchos historiadores lo consideran como los inicios de lo que era el pensamiento carismático. Este hombre, ¿no es cierto?, tenía sus reuniones, se caracterizaban, ¿no es cierto?, también se le unieron estas dos que fueron las más relevantes profetas, ¿no es cierto?, Prisca y Maximila, quienes eran ex sacerdotisas del templo de Diana, ¿no es cierto?, y por lo tanto ellas actuaban también como una especie de oráculo. Entonces, estos tenían todas las manifestaciones que nosotros pudiésemos imaginar, como la borrachera o el embotamiento de alguna manera, era lo que generaba esta supuesta unión de Dios con la persona, porque ellos alegaban, ¿no es cierto?, que para que Dios pudiera tener control de uno, uno tenía que perder el control. ¿Entiendes? Pero entonces se producía esto que debe ser muy parecido a muchas de las actividades carismáticas que se ven hoy día. Entonces, ellos comenzaron con este sistema. Si ustedes no dan cuenta. Claro, claro, claro. Porque, por ejemplo, toda la religiosidad griega se basaba en que había un nivel de conocimiento, ¿no es cierto?, de iniciación y todo esto, pues eran sectas iniciáticas que se llaman, que significa que va pasando por etapas y se va llegando a niveles más altos y más exclusivos. Pero para llegar a la culminación, digamos, a tener esa fundición, por así decir, entre el ídolo y la persona tenía que perder la razón, ¿cierto? Y tenía que demostrar que el ídolo la había poseído. Entonces, que estaba teniendo ese contacto con el ídolo. Entonces, efectivamente, todo esto tiene que ver con posesión demoníaca, con lo que sea. Por eso que si tú ves el día de hoy una situación de esas características en un lugar, en un edificio, que tiene el título de iglesia, nadie le pone, entre comillas, el cascabel al gato y decir, esto que está pasando aquí no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. O esta persona está esquizofrénica, está sufriendo un ataque de epilepsia, o definitivamente está endemoniada. Pero de Dios no es. Entonces, que nos quieran convencer que es de Dios, eso es lo peligroso. Y es ahí donde se ponen muchas veces hasta violentos. Porque nosotros de alguna manera estamos colocando la Escritura por delante. Por eso es que también estudiamos, ¿no es cierto?, que la llenura del Espíritu Santo es todo lo contrario a lo que se nos quiere hacer culturalmente creer
que la llenura del Espíritu Santo consiste, ¿no es cierto?, en una experiencia extática donde se pierde el control y donde definitivamente la persona está a merced de cualquier cosa. De cualquier cosa, ¿ya? El gnosticismo. El gnosticismo, bueno, estas también son corrientes de carácter griega y principalmente es el desprecio a todo lo material y por lo tanto ellos decían que Jesús, el cuerpo de Jesús no era realmente humano, sino que era una especie de espectro, ¿no es cierto?, que de alguna manera se nos presentaba, pero que no era humano. ¿Por qué no podía ser completamente humano? Porque eso significaba que entonces Jesús había sido malo, ¿ya? Pero el gnosticismo, bueno, del gnosticismo derivó básicamente el docetismo, que fue lo que se metió mucho en el tiempo del apóstol Juan, y vamos a leer la escritura acá. En el capítulo 4 de Primera de Juan que estamos, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera cosa, amados, no crean todo lo que ven, no crean todo lo que escuchan. Nosotros tenemos un filtro gigantesco sobrenatural que se llama la Biblia. Y tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está en el mundo, pero no el anticristo como personaje, ese es el que ya viene. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Estaba justamente denunciando esta rama del gnosticismo del docetismo, ¿no es cierto? Que justamente estaba ligado al gnosticismo y de que Cristo era una realidad aparente, ¿no es cierto? Si Cristo no era 100% humano, entonces todos nosotros todavía estamos en nuestros pecados, porque quien debía pagar el precio del pecado era un ser humano. Y si él no era completamente Dios, ¿qué puede llenar el estándar de Dios? Nada, solamente el mismo. Entonces tenía que ser también Dios. Eso es un pilar gigantesco de la doctrina, ¿no es cierto?, de la sustitución. Que él tomó nuestro lugar. Si él no era como tú y como yo en lo humano, entonces no tomó nuestro lugar. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde se empieza a generar todo este concepto. Que viene, imagínense, de épocas tempranas. De épocas tempranas. Vamos a ver finalmente el arrianismo. El arrianismo que se gestó en el siglo III agarró mucho vuelo, ¿no es cierto? Un presbítero de Alejandría, recuerden. Aquí no estamos hablando de catolicismo romano todavía, como la estructura que conocemos. Estos eran cristianos o dentro de la iglesia. ¿Ven? Arrio salió de nosotros, pero no era de nosotros. Porque no permaneció en la verdad. Arrio comenzó a decir qué cosa. Que Jesús no era Dios. Exacto. Los testigos de Jehová tienen una doctrina netamente arriana. Ellos basan su visión, ¿no es cierto?, de Cristo en relación a la de Arrio. ¿Por qué? Porque ellos no logran. Arrio comenzó a filosofar en cuestiones de que nosotros llegamos a un punto en que no tenemos una explicación en nuestra lógica humana, pero la Escritura lo dice. ¿No es cierto? Recuerden esto, la Escritura dice, es un solo Dios, estamos todos claros con eso. ¿No es cierto? Pero dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es Dios también. Entonces, Arrio decía, ¿cómo esto? Esto es como un monstruo de tres cabezas, esto, ¿me entiendes? No puede ser, si Dios es uno, entonces la única explicación que en mi lógica, dice Arrio, es que Jesús, ¿no es cierto?, sea la primera creación de Dios y el Espíritu Santo no sea Dios, sino que sea solamente la fuerza de Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. Eso puede tener, y es una excelente lógica desde el punto de vista de la descripción. De hecho, yo la creí. ¿Me entiende? En alguna época lo creí, no siendo cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque explica bien eso, pero eso es una concepción filosófica, no escritural.
no escritural. Porque si el Espíritu Santo no es Dios, el que mora en nosotros, ¿quién es? No es Dios. Si el que murió en la cruz no es Dios, entonces nuestro precio no está pagado. ¿Me entiendes? Entonces, entendemos el concepto. ¿Quién puede explicar el concepto de que Dios vive dentro de ti y que el Espíritu Santo ha hecho un tabernáculo en ti? ¿Cómo explicarías eso? Es difícil, ¿no es cierto? Es sobrenatural, es imposible, porque cualquier descripción que demos, estamos fallados, porque Dios no la describe. Dios dice nomás. Pero es verdad, la Biblia lo dice. Es como nos pasa, por ejemplo, con la doctrina de la elección. Dios elige, pero también soy responsable. Entonces, ¿cómo es que combino esas dos cosas? No combinan, pero las dos están en la Biblia. El hecho de que yo no entienda la elección no significa que no es bíblica. La elección aparece de principio a fin en toda la Escritura. Y así muchas otras cosas. Esto mismo que estamos hablando de la Deidad, ¿no es cierto?, de Jesucristo. ¿Cómo explico que era 100% Dios y era 100% ser humano? No tiene explicación en mi lógica humana. Entonces, Arrio lo que metió fue esto. Y esto comenzó a generar tal revuelo, ¿no es cierto?, que fue necesario hacer un concilio, que fue el de Nicea, el de 325, que es un concilio cristiano. Todos los concilios que vienen del 400 y tanto para adelante son todos ya funados. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. Claro, son romanos, ¿ya? Entonces, pero a esta altura, ¿no es cierto?, estamos hablando de un concilio cristiano, que se juntaron justamente, que es lo que debiéramos hacer los cristianos, ¿no es cierto?, en vez de estar juntándonos para ver qué vamos a hacer, quién va a hablar para el Tedeum, ¿no es cierto?, o quién va a hablar para la coronación de la nueva emperatriz. Debiéramos juntarnos a la iglesia y decir, bueno, hagamos un concilio y ordenemos la doctrina. Volvamos a la senda antigua. No hay eso. ¿Me entiendes? Y si no hay eso, entonces no hay razón de juntarnos. No hay razón de juntarnos porque para tener una convivencia me junto con mis hermanos. Entonces, no hay razón de juntarnos. Arrio. Y el último que vamos a ver es el nicolaísmo. ¿Ya? El nicolaísmo es una cosa también media extraña, como todas las demás, pero esto tiene que ver más con un concepto político. Los nicolaitas, de alguna manera, también influidos fuertemente por la cultura greco-romana, eran los que intentaban entrar o validar dentro de la iglesia el concepto de la democracia. Entonces, los nicolaitas pensaban que una persona podía hacer méritos para ser elegida como, en este caso, como un pastor, como un presbítero, lo que fuera. Entonces, para que hubiera una elección, tenía que haber postulantes, ¿no es cierto? Y para esos postulantes tenían que tener seguidores. Por lo tanto, el nicolaísmo planteaba eso, un concepto como democrático, en términos generales, por favor. Pero es contrario a lo que dice la Biblia. Él, Efesios dice, él, refiriéndose a Dios mismo, constituyó apóstoles, que ya no hay, pastores, que todavía quedamos, ¿no es cierto?, profetas desde el punto de vista de predicar la palabra de Dios, evangelista y maestro, ¿no es cierto? Él. Ahora, cuando alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y cómo tú supiste que iba a ser pastor? No tengo idea. No tengo idea. Porque es tan sobrenatural como todas las otras cosas. O sea, tú alguna vez, pucha, ¿y tú cómo esto? ¿Estudiaste? No tengo idea. Lo único que sé es que me pasaron una cuestión y yo creía en Jesús y amaba a Jesús. Y dije yo, bueno, hasta que aparezca alguien, yo me voy a hacer cargo de este buque para que no se hunda. Todavía estoy aquí. ¿Ya? Todavía no se hunda. Entonces, pero no tengo idea, no, ok, yo, mira, sabes que un momento yo recibí un impulso y el Señor me llevó y dije, no, este es mi momento. No. No. Puede que alguien haya sido llamado de esa manera, es factible, pero es una experiencia personal. No tiene nada que ver con un concepto doctrinal. Pero es así. Entonces alguien dice, bueno, ¿y a ti quién te eligió? Dios. Ah, qué leche. ¿Y a qué le rendís cuentas? A Dios. ¿Y cómo? Y, o sea, ¿y tú, o sea, tú habláis con Dios? ¿Sí? Sí. Todos los días. No tiene explicación.
no entra en nuestra lógica humana. Por eso también es tan más fácil pervertir el liderazgo cristiano. ¿Me entiendes? Porque está basado sobre un concepto de un llamado, no de una elección. Bien, la próxima semana vamos a ver los libros apócrifos, vamos a ver también un poco acerca de los rollos del Mar Muerto, que es importante tocar ese punto, y vamos a terminar después entre dos o tres miércoles más conociendo las traducciones de la Biblia, ¿no es cierto? Cómo es que la Biblia se tradujo, ¿no es cierto?, del hebreo al griego, después al latín, y cómo es que comenzaron a surgir las primeras traducciones en idiomas propios, hasta que vamos a llegar a la traducción al español, que es muy tardía, en el 1400 ya, en el cual es la Biblia que nos llega a nosotros el día de hoy. Y por supuesto que hay un evento gigantesco entre medio, que es la imprenta. ¿Ya?